I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. The gas in the back of the sun, heaven there, she's so bad. Hit the chair, made the bread off the mess. Hit the gas in the back of the sun, heaven there, she's so bad. Hit the chair, made the bread off the mess. Hit the gas in the back of the sun, heaven there, she's so bad. Hit the chair, made the bread off the mess. Hit the gas in the back of the sun, heaven there, she's so bad. Hit the chair, made the bread off the mess. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did sh- I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. The gas in the back of the sun, heaven there, she's so bad. Hit the chair, made the bread off the mess. Hit the gas in the back of the sun, heaven there, she's so bad. Hit the chair, made the bread off the mess. Hit the gas in the back of the sun, heaven there, she's so bad. Hit the chair, made the bread off the mess. Hit the gas in the- Hey, qué onda, hermosas. Buenos días tengan todas ustedes. El día de hoy es sábado. Es un sábado tranquilo aquí en la casa. Como vieron, ya tendí mi cama. Ya saqué a regar las plantas que tenía como unos 15 días que no las regaba. Se me había pasado. Entonces, por eso se ven tristes las plantitas. Pero ya. Ahorita estoy preparando de desayunar. Mi esposo ya hace ratito se fue al trabajo. Entonces, pues me van a acompañar en el día. No tengo nada súper guau que hacer. Vamos a estar aquí en la casa, darle una recogidita a la casa y listo, va a ser todo lo del día. Entonces pues acompáñennos, hermosas. Ahorita ya nos vamos a poner a desayunar. Voy a hacer unos hot dogs y unas sincronizadas porque es lo más fácil para hacer. Entonces pues sí, hermosas, ya desayunamos, hermosas. Ahorita me voy a poner a limpiar la estufa porque está bien sucia, pero quiero mostrarles unas plantitas que me regaló mi concuña el día que fuimos al rancho. Y las voy a trasplantar porque están todas en una sola maceta. Entonces ahorita me voy a poner a trasplantarlas todas. Miren, son estas de aquí. Son como pedacitos de sus plantas. Esta yo creo que la voy a trasplantar aquí. O a lo mejor esta de aquí, miren. Fueron estos tres pedacitos de planta los que me dio. Entonces sí, pues ahorita me pongo a trasplantarlas. Pero primero voy a limpiar la estufa porque ya está bien llena de grasa. Esos trastes salieron del desayuno, pero los trastes le tocan a mi hermana, entonces yo voy a limpiar la estufa, chica. Thank you.
Como vieron, en uno puse sal y en otro puse palillos. Se le batalló un poquito para salir por ahí, pero sí funciona. Y ahora los voy a poner en el centro del comedor junto con el servilletero, miren. Algo así más o menos. Ya luego los acomodo bien. Así quedaron, miren, hermosas. Tal vez después en alguna charolita o algo se vean mucho mejor. Ya saben que estos son de la tiendita de Sabi en Instagram. Ahí los pueden encontrar. Buenos días, hermosas. El día de hoy es domingo y son como, van a ser apenas como las 2 de la tarde. Me metí a bañar, mi hermana se está bañando todavía. Ahorita vamos a irnos a la casa de mis papás. Mi hermana ya se va a quedar allá en su casa. El día de hoy pues ya se va. Ya ven que les dije que venía a tomarse unas vacaciones, pues ya se va a su casa otra vez. Entonces voy a ir a llevarla y aprovechando que el cumpleaños de mi papá es el día miércoles, pero él va a trabajar, entonces vamos a festejarle hoy su cumpleaños. Entonces sí, chicas, ya ahorita ya nos vamos. Les voy a grabar un poquito allá y un poquito del camino y todo, pero va a ser con el teléfono, entonces pues acompáñenos. Bueno, ahora sí ya nos vamos a la casa de mis papás. Hace ratito les dije que le íbamos a festejar, pero no es tanto como un festejo. Es más que nada pues estar ahí con él el día de hoy. Y miren, ya vamos, ya se va. ¿Estás tisti? Estoy tisti. Llevamos ya aquí sus mochilas, vamos a caminar a ver hasta dónde encontramos a un carrito que nos lleve hacia la casa de mis papás. Entonces pues acompáñenme, les voy a grabar un poquitito de mi día. Yo creo que me voy a regresar pues ya anoche, pero no estoy segura. Ya al ratito veremos, chicas, vámonos. Ya por fin me voy a librar de ella. Arriba abajo, nunca te libras de mí. No, no es cierto, la voy a extrañar, yo creo. Sí, a la ver. ¡No digas groserías! Perdón. Nos vemos al rato. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Bueno, hermosas, y ya pasaron bastantes días de lo último que les grabé, que fuimos mi hermana y yo a la casa de mis papás. Ella ya se quedó allá. Hicimos mariscos ese día y pues fue todo lo que hicimos. Ya no trasplanté las plantitas, en un próximo video les grabo eso. Ahorita solo paso aquí pues para despedir este video ya hasta aquí. Muchísimas gracias por acompañarme. Perdonen mis greñas, pero me acabo de despertar hace ratito apenas. Entonces pues sí, hermosa, solo que no quería dejar este video sin despedirlo como tal. Entonces sí, nos vemos en un próximo video. Bye.